Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por fin nos encuentran de nuevo viajando. Y por si no se dieron cuenta, estamos en Mendoza, que fue un viaje bastante improvisado. Nos salió así a último momento, el día mismo en realidad. Y qué raro nosotros prendiéndonos, o sea, a las 10 y media nos invitaron a un viaje y a las 11 ya estábamos armando las valijas. Y entonces llegamos ayer a la noche en un hostel que se llama el Chilling Hostel, muy bien ubicado porque está en la calle Aristides Villanueva, es la calle, es la avenida que es una zona de muchos bares. En realidad ahora en la mañana también en algún que otro se puede tomar un cafecito, pero bastante en realidad, muerto de día, digamos. De día está, claro, está más tranquilito y de noche hay una vida tremenda. O sea, está acá si quieren gente. Venir a tomar cerveza, a estar con amigos, esta es la calle a la que tienen que venir sí o y sí. Todo lo que ven acá está lleno de sillas y de mesa afuera, así que se pueden sentar tranquilamente. Acequias que hay por toda la ciudad de Mendoza, que es un sistema, o sea, son canales, digamos, que sirven para llevar agua y así regar los árboles. Todo esto se planeó, por eso tiene tantos árboles hermosos esta ciudad, todos muy bien regados, a pesar de la falta de agua de la zona, ¿no? Porque Mendoza es un poco como La Rioja, más seca, más árida. Muy, muy seca, entonces tuvieron que inventar un sistema y eso fue perfecto. Y como lo ven acá, va como directamente el agua en los árboles. Estamos en la Plaza Independencia, que es la plaza principal de la ciudad de Mendoza, y no saben lo linda que es. Si no conocen, tienen que venir a conocer, porque Mendoza está superando todas las expectativas que teníamos. Nos habían dicho que era hermosa, pero es un sueño. ¿No saben lo que es esta plaza? Los caminos, los monumentos, las fuentes, hay jueguitos para niños, hay un montón de árboles, lugares verdes. La verdad es un sueño. Sí, la verdad que es muy linda. Ahora, dato curioso sobre Mendoza es que en gran parte de la ciudad fue destruida en el año 1861 y entonces la tuvieron que construir casi toda de vuelta. Y entre eso construyeron esta plaza, que es la plaza principal de Mendoza, y cuatro plazas alrededor de esta plaza principal. Hicieron esas plazas para que en caso de futuros terremotos la gente pudiera evacuarse fácilmente. ¿Tavi? ¿Te gusta la Plaza España? Sí, dicen que es una de la más linda acá. Y me parece que tienen razón. Está lleno de mosaico, tiene la fuente en el medio que estaba inactiva. Y este monumento que la verdad que no sé qué es. Pero está muy muy linda. Detalles por todos lados, en el piso, en los bancos, en las fuentes, la verdad. Un espectáculo. Pausa leche. Pausa lágrima. Y después seguimos paseando por la ciudad. Encontramos este rinconcito que es hermoso. Como un mercadito. Hay distintas cosas. Hay cafecito, hay venden puntitos. Vino también. Venden vinos. Es bello. Haciendo esta hoy? Ah, que estoy buscando pantalón, que en La Rioja no encuentro, pero parece que en Mendoza tienen talle chique, ¿no? No sé si son más bajitos acá. Seguimos recorriendo la ciudad y nos encontramos con el Parque Cívico, ubicado frente a la Casa de Gobierno y al Palacio de Justicia. A nuestro parecer, no es una parada obligatoria si no están con mucho tiempo. A 20 minutos en auto de ahí está el Palmares Open Mall, un centro comercial que nos encantó. ¿Va de compra, Mico? ¿Qué? ¿Va de compra? Sí. Estamos de compra en el shopping Los Palmares de Mendoza.
Mirá qué lindo este lugar, filmalo. Vengamos a vivir acá. ¿Qué estás haciendo, Stavi? Ah, nada, pasa que me olvidé mi reloj en La Rioja. Y para ver la hora, odio ver con mi celu, así que estoy viendo de comprar uno solo para el finde. ¿Solo para el finde? ¿No te parece mucho? Y si quieres uno vos, te compro uno, como quiero. Ah, está, estás pudiente hoy. Pasa que no te hice regalo de casamiento, así que... Vos no tenés que hacer el regalo de casamiento. Pero a mí me gusta lo que tienen diamantes en el coso, y acá no hay. Claro. Shot, vamos. Otro lugar que nos gustó mucho es el Cerro de la Gloria. Está ubicado entre el famoso Parque General San Martín y se puede llegar caminando o en auto. Por si no sabían, el monumento que está en la cima es el mismo que aparecía en los billetes de 5 pesos, pero que hoy en día sirven solo para prender fuego. La vista panorámica desde ahí es hermosa y vale totalmente la pena. Son las 6 de la tarde y acabamos de llegar al lugar que más nos recomendaron de todo Mendoza, digamos, sí. De toda la ciudad de Mendoza, que es el Parque General San Martín. Y no los merecemos porque caminamos un montón. Y seguimos caminando, pero no importa. No importa, lo único que hicimos hoy fue caminar, pero la verdad es que vale totalmente la pena. La ciudad es bellísima, los parques, las plazas son impresionantes. Sí, este parque nos encanta porque nos hizo acordar también al parque que una vez visitamos en Ámsterdam, que Vondel era el Vondelpark. Y tiene el portón como de entrada muy parecido así. Y ahora un dato sobre este portón es que fue comprado en París, diseñado en Irlanda y fue como... ¡En Escocia! Llamando Irlanda. Datos. Y de base era como hecho para un sultán. Y después no sé cómo terminó acá. Eso. Eso se lo debo. Fuera de mi capacidad. Acá el alfajor entre dos, me parece que vamos a hacer una paradita. Es justo la hora de la merienda, así que... Te lo mereces. Me parece que me lo merezco, y vos también. Miren este bebecito hermoso. Está ahí, qué hambriento. Qué hora de la merienda, yo no jodo con la merienda. Lo compramos en ese puestito de ahí. Sí, y eso nos lo súper recomendaron. Es como el alfajor típico de Mendoza, ¿no? Vamos a ver si compite con Habana. Siempre digo Habana, pero Habana. A ver. Lo pedimos de chocolate blanco. A ver. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. ¿Y? Está muy rico. La verdad. Muy rico. Me encanta. ¿Nos gusta? Bien. Acá está como con dulce de leche y... Bueno, el típico alfajor. Hemos encontrado nuestro lugar favorito de la ciudad, sin lugar a dudas, que es el Parque de San Martín. Y especialmente este punto donde está ese monumento ahí atrás. Y toda esta parte de carritos y mesitas, la verdad, único. Stavi, ¿cuántos días se merece Mendoza? 2 días. ¿Con los dedos? 2 días. Dale. Entre dos y tres días. No, te crees re vivo, ¿no? Por ese chiste. Ya hice el chiste de cómo se llama entre dos. Está entre dos carritos, mostró. Y me parece que algo como pensado. No es el azar. Entre dos carritos. Apaga. You keep blowing me out, I keep holding you in. Ya se va yendo la luz y estamos acá en el lago del Parque General San Martín. La verdad es que da para unos mates, pero sabrán entender que con las mochilas que cargamos de la cámara, más este coso gigante, estabilizador, nada, se complica un poco además cargar mate, pero estaba ideal. Por eso hay que cargarlo y la verdad que estamos ya muy cansados, pero igual vamos a seguir el día con una cerveza en el mismo lugar que fuimos ayer a la noche. ¿Birra o vino? Vamos a ver. Se finí. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. Ay, no, pará. Bonsoir.
Un petit pied, s'il vous plaît. Un petit pied. No te burles de mi francés. S'il vous plaît. You keep blowing me out, I keep holding you in. Y así termina nuestro día, como tiene que ser, siempre. Con una buena IPA. Estamos recansados y mañana tenemos otra aventura porque tenemos que ver todos los viñedos sin reserva, así que va a ser bastante improvisado. Los viñedos que podamos. Sin reserva. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. You keep blowing me out, I keep holding you in. Vos seguí tomando, que hay que volver en bici, hay muchas acequias en la calle. ¿Y los dientes más morados?